Hoy se celebra la historia de la salvación, noche, fuego, agua y pan, gestos y signos de esta noche santa. El sábado santo en Jerusalén, la vigilia pascual presidida por Monseñor Pier Battista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado Latino, se celebra por la mañana, única en el mundo. Aquí han resonado las campanas para indicar el anuncio: Cristo ha resucitado. La madre de todas las vigilias, como reza la liturgia, reunió en la Basílica del Santo Sepulcro a obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas y fieles laicos. Una larga liturgia llena de gestos simbólicos, que como subraya en la homilía Monseñor Pizzaballa, no es solo un recuerdo. Lo que cumplimos en estos gestos no es solo un memorial de lo que se hizo nuestros padres. También hoy aquí, Dios ama, crea, libera, conduce, perdona. Hoy aquí, cumple la obra de la redención. La bendición del fuego ante la piedra de la unción y la incisión en el cirio pascual con las letras alfa y omega y su encendido ofrece luz tomada directamente de la tumba. Las siete lecturas que proclaman la historia de la salvación hasta el anuncio que desde Jerusalén resuena en todos los rincones del mundo. Os anuncio una gran alegría que es el Aleluya. La bendición del agua seguida por la renovación de las promesas bautismales y la aspersión de los fieles. La Eucaristía es el signo conclusivo por excelencia, el que los abarca a todos. Es sacrificio, don, alabanza, banquete, intercambio, fiesta. Entre los muchos peregrinos se percibe la alegría de vivir la Pascua de Resurrección en el mismo lugar. He venido aquí recorriendo los pasos de mi Señor Jesús. Estoy muy contenta de estar aquí en esta iglesia en este tiempo. Estoy conmovida. Siento en el corazón el amor de Cristo que tiene por todos nosotros. Amémonos el uno al otro. Hemos llegado de Polonia. Felices Pascuas. Hemos llevado ante la tumba de Cristo toda la historia de la salvación, que es también nuestra historia de la salvación, la nuestra personal. Hemos visto todo lo que Dios ha cumplido. Llevamos hoy también nuestra historia hecha de pecado, de fatigas, de tantas cosas que no comprendemos. Pongámoslas allí en la tumba, porque Él, con su luz, las transforme en una luz nueva.